actos que conmemoran un día como hoy son llevados a cabo en esta provincia y bajo la presencia del presidente Luis Abinader Corona y todo el equipo económico que le acompaña para celebrar actos conmemorativos a este día que no debe ser olvidado. Ahora bien, si algo que no solamente son los actos que nosotros tenemos que celebrar es la introducción del nuevo proyecto de ley donde el presidente Luis Abinader plantea un plan estratégico para tratar de minimizar o mejorar la vida de las mujeres que están viviendo un estado de violencia, la cual hemos visto que todo lo que se ha hecho hasta ahora, todos los aprestos que se han hecho hasta ahora han sido ineficaces, de por más una ley que no previene, una ley que ahora mismo no previene, pero tampoco tiene la herramienta o el deseo o el empuje para proteger a las mujeres dominicanas. Y eso es un proceso que socioeconómico-cultural, se podría decir, en nuestro país, ya que si las leyes no son estrictas, ni si las leyes no se cumplen, si los alineamientos y todas estas entidades que tienen que ver con la mujer y protección de género, prácticamente están siendo visualizada solamente en periódico y en pantalla, pero en la praxis no se ha visto que resultados alguno. Y eso lo vemos cuando una mujer tiene que llevar ella misma el papel de no alejamiento al propio agresor. Imagínate cómo se lo entrega. Se lo entrega con una vara de 200 metros, una vara de un kilómetro para que él la coja, porque hay un distanciamiento, no se le entrega mano a mano y termina muerta en la tarde, o termina muerta en cualquier momento de su día, porque no hay una protección adecuada. Y eso, esa es la mujer que tiene el valor de salir huyendo, de salir de ese yugo, y aquella que no pueden salir y están en la casa siendo maltratada, siendo violentada, porque es un problema socioeconómico, cultural, que hay que empezar a romper desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social. Todos los entes deben trabajar para que esto no siga sucediendo en nuestro país. Ese flagelo que nos avergüenza a nosotros ante el mundo, tantas muertes de mujeres, llegó un momento que es alarmante por demás, y esperamos que este nuevo plan estratégico que lleva el presidente, donde ahí va desde el apoyo económico hasta las nuevas casas de acogidas y de protección a estas madres, que por demás cuando mueren dejan de dos a tres niños huérfanos, porque normalmente el agresor se quita la vida, entonces se queda sin padre y sin madre. Así que más que un problema, es un problema que tiene sangrada nuestra sociedad, que tiene prácticamente la sociedad en un momento donde no nos sentimos muy, muy, muy orgullosos. Así es que felicidades al presidente por este nuevo plan, y esperamos que se cumpla, esperamos que estas entidades que tienen que ver con protección a las mujeres, que tienen que ver con violencia de género, haga su papel real, no un papel de memorándum y de carta y de salir en los periódicos y hacer té con gorro caro. No, que hagan su papel como tal, o si no, esto no va a tener resultado que nosotros queremos, que sea minimizar o ausentar, quitar, dejar de lado esta violencia que tenemos, para así proteger a nuestras madres, nuestras hijas, nuestras mujeres. Bueno, a 60 años de este horrendo crimen del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, tal cual señala Sergio, podemos nosotros ver
que no hemos avanzado prácticamente en nada, pero la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ver, fíjate que en el día de hoy, pues el presidente de la República, tampoco no es muy usual que en los últimos gobiernos que hemos tenido, el presidente se desprenda, salga desde su oficina, de su despacho y venga aquí a la provincia Hermana Mirabal, específicamente a Salcedo, el municipio de Salcedo. El presidente salía los domingos. Para sumarse a la conmemoración de lo que fue este horrendo crimen de las hermanas Mirabal. Fíjate que se ha intentado hacer muchas cosas, pero infuncional. Por ejemplo, el mismo Ministerio de la Mujer, que tú dices, bueno, fue creado por eso, eso tiene su relación, el mismo Ministerio de la Juventud y otras instituciones que se han creado, múltiples instituciones que se han creado con el objetivo de trabajar con la no violencia contra la mujer. Y definitivamente, a juzgar por los resultados y llevándolo a la práctica, realmente nosotros no hemos avanzado nada. Al contrario, yo creo que hemos decrecido. Fíjate que hoy informa este organismo que creo que unas 94 mujeres murieron en República Dominicana en pandemia. Entonces, es una situación que es difícil. Ahora, lo que digo, la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá que el nuevo gobierno que se está estrenando en la República Dominicana, que la misma sensibilidad de la primera dama y de la vicepresidenta y de otros que están alrededor, de otras que están alrededor del presidente Luis Abinader, pues realmente se le preste la debida atención y se pongan en práctica las acciones que pudieran dar al traste de lograr que se pueda disminuir esta violencia contra la mujer. La mujer, que es un ser divino, que Dios la creó para seguir dando vida y que podamos los seres humanos pues multiplicarnos. Un ser sensible. Entonces, ¿cuál es la razón para que nosotros, digo nosotros dominicanos, porque es la parte que nos incumben, no seamos capaces de reflexionar y entender que no, bajo ninguna circunstancia, podemos maltratar a ese ser, que es un ser divino, como lo es la mujer? Así que vamos a reflexionar hoy, 25 de noviembre, esta situación que se dio hace 60 años y que el mundo entero se enteró precisamente por lo que hoy se conmemora en la República Dominicana y el mundo. 25 años, 25 de noviembre, 60 años de la muerte de Patria, Minerva y María Teresa, a mano del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así es que vamos a seguir nosotros llenos de optimismo para que las cosas cambien en este país. Vamos a una pausa y al regreso venimos a hacer contacto con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que vamos a seguir tocando este tema. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Cómo hemos decrecido? La conciencia que no hemos creado para saber que la mujer es un ser sensible y divino como lo creó Dios. Vamos a la pausa y al regreso venimos con la doctora Milagro Sierra.